Good evening, teacher. Hello, hello, hello. Good evening. Can you hear me? Good evening, teacher. Good evening. Nice. Welcome. Let's see. We are 11. My goodness. Todavía. Good evening, teacher. Good evening, good evening, good evening. Let's see, let's see, let's see, let's see. We are 10, nada más, y los demás se habrán ido. Bien, so thank you for being on time. Thank you for your cameras. Nice to see you one more time. So make sure that you have the two names and the two last names in the app, please. Remember that is something mandatory for you to change, right? Your full name. So nice to see you. We are almost, we are in the middle of the week, right? Ahí tenemos, sí, martes, right? So the middle of the week para nosotros, porque solo nos va a faltar ya la otra mitad. Bien. So let's see, vamos a empezar con Eric Daniel. How are you, Eric Daniel? I'm just fine. Okay, you are fine. Okay, you are fine. Very good. Jennifer Rachel, what about you? Jennifer Rachel, how are you? I'm excellent, thanks. Okay. Nice. Thank you, Jennifer. Nice. Francisco, what about you, Francisco Javier? How are you? I'm fine, teacher. You're fine? Okay. You nice. Gabriela, now you are at home. What happened with your baby? So-so. So-so, but she's better. Pero ya le dieron el alta ahora. De verdad, cansada, pero ahí vamos. Okay, but she's better, right? Está mejor. She is better. Más o menos. More or less. More or less. Okay. Okay, nice. Let's see. Vamos a ver. Carla, Liliana. Carla, Liliana. What's a today date? Today day is Tuesday, July 19, 2022. Okay, very nice, very good. Yeah, that's right. Okay, so today is a Tuesday, right? Tuesday. Okay. Very nice, very nice. So déjeme ver algo por acá. Estoy buscando a alguien que me dijeron por aquí, pero no, no ha ingresado. Karen Yamilet, ¿hay alguien acá? Karen Yamilet. No, no. Bien. So we are going to start with the attendance. Antes que se me olvide pasar la asistencia. Vamos a validar el attendance and then we are going to start, okay? So please let me know if you are here. Deje ver por acá donde está la asistencia, grupo de 9 a 10. Sí, este. Please let me know if you are here, Agustín Alexander. Agustín, no. Aida Marisol. Present, oh, okay. Sorry, Agustín. Nice. Aida Marisol. Present. Me. Nice. Beatriz del Rosario. Beatriz del Rosario ya no vino. Brenda Adriana. Brenda Adriana no está. Let's see. Celia Verónica. Celia Verónica no está. Claudia Beatriz. Present, teacher.
Nice. Claudia Jocelyn. Present. Thank you. Daniela Gloribel. Daniela. No está. Edwin Ernesto. Present, teacher. Thank you, Edwin. Let's see, then we have Elisa Areli. Present. Thank you, Elisa. Eric Daniel. Present, teacher. Nice. Flor Elizabeth. Present. Thank you, Francisco Javier. Present, teacher. Nice. Gabriela Elizabeth. Gabriela Elizabeth. Present, teacher. Nice. Sorry. Gedeon Isaac. Gedeon, por ahí lo vi. Gedeon Isaac, no está. Por ahí lo vi que se estaba conectando, no sé. Jacqueline Haiti. Aide, my goodness, siempre le cambio el nombre. Por Dios santo. Un día se lo voy a decir bien. Jennifer Rachel. Jennifer Rachel, thank you. El Gedeon, ahí me apareció en la pantalla diciendo present, pero quizá le está fallando el audio. Sí, sí, yo lo vi, pero me imagino, pero ahí le puse asistencia, Gedeon, no se preocupe, yo sé que ahí está porque lo vi conectado. Let's see, José Edgardo. José Edgardo, no, José Roberto. Present, teacher. Okay, Robert, nice. Let's see, vamos a ver. Juan Carlos. Present. Thank you, Juan Carlos. Carla Liliana. Present, teacher. Okay, nice, Carla Liliana. Bien, let me go back right here to the meeting. Veamos, veamos, veamos. Estamos, está por acá, ya habrá ingresado. Karen Jamilet. Karen Jamilet, Karen Jamilet. Bien, no veo ninguna Karen Jamilet aquí, pero... está en el link incorrecto esta persona y yo no sé si es que todos los días ha estado entrando a la clase. La verdad, se me hace extraño porque obvio yo paso la asistencia, ¿verdad? Y al notar que no la menciono a la persona, pienso, ¿verdad?, que debe de preguntar. Mire, no me menciona, pero nadie me ha dicho eso, que no está en la lista, pero según que está ingresando una persona que se equivoca de grupo y no le corresponde, pero bueno, no hay nadie que se llame Karen por aquí. Karen Chamilek, Chamilek, no. Bien, voy a estar pendiente a ver si viene para decirle que no pertenece con nuestro grupo. Sí que me llamaron la atención que yo no paso la asistencia y yo todos los días la paso. Pero no, a mí siempre la pasa. Usted fíjese que yo estoy en otro grupo y ella nunca pasa la asistencia. Solo lo único que hace es tomarnos una captura en la primera, cuando nos llama, y eso es lo único que hace. Y usted siempre lo llama, siempre al final y al principio de que la asistencia. Y hay tres personas que creo que éramos 23, ¿verdad? O más. Y hay tres personas que desde la semana pasada no han aparecido cuando usted les dice... los nombres sí, también. Sí, bien, bien extraño, la verdad, porque yo siempre he valido la asistencia y pues sí, yo asumo que los he mencionado a todos, ¿verdad? Porque si usted yo no los menciono, pienso por lógica que usted me va a decir, mire, a mí no me mencionó, mire, a mí no me tomó asistencia, ¿verdad? Estar ahí pendiente, pero nadie ha resultado diciéndome que no. Que no está en la lista, pero me llamaron que esta persona se mete a la clase y no es de aquí, pero pues yo nunca la he visto. Ha de ser de los que no ponen cámara. Bien, no sé si logran ver mi pantalla, no sé si están viendo el manual.
Yes, teacher. Yes, teacher. Ah, bye. Okay, so let's continue. Vamos ahora a tratar de terminar la sección 3 que tenemos acá. Vamos a tratar de ver si le damos fin a esto. Por aquí nos hemos quedado el día de ayer. So, acá. It's cute. Okay, ayer hicimos lo de la conversación, ¿verdad? Pero hoy vamos a avanzar en esto. Vamos a ver la conversación. Vienen los números, ¿verdad? Pero usted ya los números los tiene, pero que bien afilados. Así que ya ahí no nos vamos a detener mucho. Vamos a ver esto de las WH questions. Le voy a compartir una imagen. Y terminamos prácticamente. Mañana seguimos con la sección 4. Bien, veamos acá. Tenemos una small short conversation that says, it's cute. ¿Qué es cute? Es un adjetivo. Como lindo o guapo. Hermoso, bonito. Bonito, bonito. Tierno, bello. Tierno. Okay. O sea, el cute es como para un bebé. Usted ve un bebé y usted se enternece, right? Usted dice, ay, qué hermoso, qué chulo, pero más que eso, más que bonito, ¿ok? Cuando chiquito. Exacto, o sea, el cute es como algo pequeñito, bonito, que usted dice, ay, qué bonito el bebé, ¿verdad? Qué bonita la niña, la bebita, right? So, ahí va a usar usted el cute. Ya, si es una persona adulta, es mujer, usted le dice beautiful, pretty. Si es un hombre, usted le dice handsome, ok, good looking. Para una persona ya grande, un adulto, right? Pero el cute es como una ternurita, right? So, algo bien bonito. So, y en este caso es él, es hermoso, él es bonito. Vamos a ver quién. Están ahí, mire, Emma y Gil. Están como viendo unas pictures, right? Viene Emma y le dice, who's that? Who's that? Este who's ya viene una WH question. Ya le voy a explicar eso de la WH question, pero le dice, ¿quién es este? ¿Quién es este? Señalándole la foto y le dice, it's my brother, es mi hermano. Wow, it's cute, what's his name? Entonces ella ve el hermano chiquito y le dice, oh, wow, qué bello, qué bonito. ¿Cuál es su nombre? El nombre del hermano, ¿ok? Y le dice, James. We call him Jim. Se llama James, pero nosotros lo llamamos Jim. Oh, how old is he? Viene y le pregunta, ¿cuántos años tiene él, el hermano del que están hablando? Y le dice, he's 21 years old. Oh, my goodness, ¿ok? Tiene 21 años, ¿ok? What's he like? I bet he's nice, ¿ok? Este es como, what's he like? Como... ¿cómo es él, verdad? ¿Cómo es? O sea, ¿cómo es el hermano? Y viene ella y le dice, te aseguro que él es bueno. It's nice, ¿ok? Con buena gente. Yes, he is. Viene ella y le dice, sí, así es. He's very smart too, ¿ok? ¿Qué es smart? ¿Alguien sabe esta palabra? Si no, todos saben, ¿verdad? Cada muy grande. Bien. Inteligente. Smart, ¿ok? Inteligente. Le voy a regalar una palabra para que la anote. Si usted no sabía smart, anótela. Pero le voy a regalar una y mañana le vamos a preguntar a cualquiera. Clever. Si yo le digo a usted, ah, you are a clever guy, you are a clever lady. ¿Qué quiere decir esto de clever? Inteligente. Muy bien. Clever es un sinónimo de smart. Quiere decir que usted ya no solo me tiene que decir, oh, he is intelligent, él es inteligente. Usted puede decir, he is smart. También me está diciendo que él es inteligente. Usted me puede decir, he is clever. Y también está diciendo que él es inteligente, ¿ok? So, smart, intelligent, clever son palabras sinónimas. Bien, sorry. Viene acá y le dice, who's that? ¿Y quién es ese? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family, okay?
So, mi hermana Tammy, ella tiene 12 años. Ella es la bebé de la casa. Ok. So, por el tiempo, nada más una parejita va a leer la conversación porque queremos avanzar. Ay, sorry, que me ha dado algo y aquí el compañero me tomó, siempre tengo una tacita de agua para tomar y ya me la tomaron, así que no tengo aquí a la mano. Bien, vamos a ver Emma y Jill. So, José Roberto, usted va a ser Jill y Aida Marisol, usted va a ser Emma. Go ahead, please. Who's that? She's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We'll call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What he like? I bet he's nice. Yes, he is, and he's very smart too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Okay, very nice. Thank you. So that's it, right? No sé si hay alguna otra palabra por acá que usted tenga duda antes de pasar a lo siguiente. Bien, so, esto de bet, ¿qué dijimos que era? Yo creo que ya lo vimos anteriormente, right? Como te aseguro. Muy bien, Edwin, ok, te aseguro, right? Como te prometo, right? Que él es calidad, right? It's nice, ok. So, number and ages, números y edades. Vamos a ver, la pregunta para preguntarle a fulanito cuántos años tienes. ¿Cuál es esa pregunta? How old are you? Ok, muy bien. Acá se la voy a anotar en el chat. Yo le pregunto a usted, how old are you? Le estoy preguntando que cuántos años tiene usted. Si yo le digo, how old is your best friend, por ejemplo. How old is your best friend? So, ¿qué tan? ¿Cuántos años tiene tu mejor amigo? Ok. Muy bien. How old is your mom or your mother? Ok. Y así va la pregunta. Usted le quiere preguntar cuántos años tiene tu mamá, cuántos años tienes tú, cuántos años tiene el quien sea, right? So, how old? Vamos a ver. Vamos a hacer la pregunta aquí aleatoriamente. Igual, usted, si no me quiere decir la verdad, usted invente, va. No, la edad no importa. Lo que importa es la práctica de hacer la respuesta. ¿Cómo voy a responder? Mire, yo voy a decir, I am, no I am, ¿verdad? I am 20, un ejemplo, ¿verdad? O sea, usted tiene 20 años, I am 20 years old. Ok, esa es la forma de responder el mío. ¿Cuántos años tienes tú? Ah, yo tengo 20, ok. I am 20 years old. Pero vengo yo y le pregunto, how old is your father? No le estoy preguntando por su edad, sino que le estoy preguntando por la edad de su papá. ¿Cómo sería la respuesta? Teacher, una pregunta. Dígame. No sé si escuché mal, pero la primera respuesta que dijo fue I have a 20 years old como ejemplo. Pero no sé si puso I am. I am. Ok, eso es la aclaración, okay. que,
que quiero hacer en este instante. Por eso estamos anotando aquí. Ahorita lo vamos a double check. ¿Ok? Yo digo, I am. ¿Ok? I am 20 years old. Yo, mi edad. Pero me están preguntando cuántos años tiene mi papá, mi mamá, mi hermano, mi gato, lo que sea. ¿Ok? So voy a usar el pronoun, el sujeto que corresponde, he or she is. Lo que sea, la rayita ahí va a poner el año, years old. ¿Ok? So, para dar la respuesta de la edad, siempre, grábese esto en su mente y en su corazón, siempre voy a responder con el verbo to be, que usted ya sabe que es is, am, are, right? So, cuando es de edad, siempre voy a responder con el verbo to be. Quiere decir, porque muchos dicen, I have, lo voy a anotar, pero si quiere usted mejor ni lo anote, porque después nos podemos confundir. Pero ese es el I have. Alguien me va a decir, mire, es que yo tengo 12 años. I have 12 years old. Eso es incorrecto. Pero usted me puede decir, pero mire, pero el verbo have es tener. Y yo quiero decir que yo tengo 12 años. Ok, I have. Pero gramaticalmente está incorrecto. Yo le entiendo que usted tiene 20 años o lo que sea. Pero la forma correcta es I am. Recuerde que el verbo to be es ser o estar. Entonces yo soy o yo tengo, ¿verdad? Es la traducción, aunque no es I have. No sé si me captan esta parte. Nunca, jamás de los nunca, de los jamases, usted vaya a decir I have 20 years old. Porque usted me está diciendo que yo tengo 20 años, ¿ok? I have no se puede. Lo que normalmente la explicación que se da es que los años yo no los tengo. Yo puedo decir, mire, I have a phone. I have a cell phone. Ah, sí, ahí sí. Mire, aquí está el teléfono. Yo tengo, ¿ok? I have a cup. ¿Ok? I have a cup. So, yo tengo. Usted me quiere decir, él tiene un carro. Ah, ahí sí. He has a car. Porque usted está viendo físicamente el carro. Entonces, la edad no se mira. Usted no tiene aquí en la mano los 10 años. I have 10 years. ¿A dónde están? Porque no los miro. ¿Ok? Entonces, siempre que le pregunten la edad, recuerde que usted va a contestar con el verbo to be. Jamás va a decir usted, I have 20 years old. Porque eso está incorrecto, ¿ok? No voy a usar el have, verbo tener, sino que voy a usar el verbo to be. No sé si estamos bien en esa parte. Ok, entonces sería que siempre... Oh, perdón. Gaby, creo que después va a ir. No, sí, teacher, ya le entendí súper bien. Uh-huh. Ok, ahí. Ok. Es que el have y el has es del verbo, ¿verdad? Del verbo de eso, de que yo tengo, yo así lo entiendo, que es que yo tengo esto, yo tengo lo otro, yo tengo aquello, no es lo así como se explica, los años en sí. O sea, por eso es que sería la diferencia. Muy bien, excelente, así es ahí, ¿ok? Usted me quiere decir, mire, yo tengo una mesa, ahí sí, porque usted la tiene físicamente, la mira. ¿Ok? Igual para un él, un ella. Usted me quiere decir, mire, mi amiga tiene un perro. Ahí sí, my friend has a car, a dog, ¿ok? Mi amiga tiene un perro, ¿ok? Mi hermano tiene una vaca, lo que sea, ¿right? So, ahí sí, pero con el verbo to be va a ser la edad, ¿ok? Yo tengo X años, la edad que usted tenga. Flor, Elizabeth. Sí, teacher, tengo una duda con la formulación de la pregunta, donde usted le pregunta cuántos años tiene su mamá. ¿Fue error de dedo o sí se formula así con el if? Deje ver cómo le puse acá. How old is... No, ahí está de malo, es el verbo to be, lo siento. Is, ok. How old is your mom?
How old is your father? How old is your brother? How old is your baby? How old is, el verbo to be, ¿ok? Ahora, si usted quiere preguntar a varios, ya tenemos el are, right? How old are your brothers? ¿Cuántos años tienen tus hermanos? Igual la respuesta, they are. Ellos tienen, they are 20, they are 11 years old, la edad que tienen los hermanos, pero ahí sería ya con el are, porque son dos o tres o cuatro, no sabemos cuántos. Bien, vamos a leer estos números así un poco rápido porque pues no tenemos mucho tiempo, pero sí es importante. No sé si ustedes se ha tomado el tiempo de decir los números. Vamos a hacer un dictadito así rapidito. Vamos a ver si es cierto porque hay que estudiar los numeritos. Haga una mini planita. Yo no le voy a decir, mire, hágame 50 mil líneas de los números o escríbame los números del 0 a 1 millón. No, si usted no está en la escuela para hacer eso, ¿verdad? Pero sí, yo le digo, trate de repasar lo más que pueda los números, el abecedario, para que eso usted lo tenga claro bastante, ¿ok? So, vamos a ver, ayúdeme a leer los números. Edwin Ernesto, ayúdeme, por favor. Si gusta, léalo okay. De la primera columna. Okay, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien, very nice, okay. Ese team suena muy bien al final, okay. So, ayúdeme a Gabriela Elizabeth con la siguiente columna right here. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 13. Okay, 30, right? 30, el último 30. Okay, el 30, 30. 30. Nice. Okay, so continue. Vamos a ver, ayúdeme, Rachel, Jennifer. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102, 103. Okay, very nice, very nice. Okay, so ahí nosotros dijimos que íbamos a llegar hasta el 100, si no me equivoco, pero usted sabe que después del 100 ya sería ya 101, 102, and so. O sea, los mismos números, por eso la base es que usted se aprenda del 0 al 100 para que de ahí para allá ya no le cueste porque es repetición de los mismos números, right? So, vamos a ver, vamos a dejar de compartir la pantalla un instante, alista el chat, ve ahí donde tiene el chat para escribir. Todos alisten el chat, vamos a escribir rapidito. Yo voy a decir el número. Y sin copiar, todos al mismo tiempo, o sea, trate usted de escribirlo en letras. No me vaya a poner así como que el número, ah, como dijo dos. No, quiero las letras, ¿ok? Yo digo, chu, usted me va a mandar el chu, ¿ok? Ahí en el chat. Vamos a ver, vamos a hacer una práctica, un ensayo, a ver si nos resulta. Vamos a ver. Write the number 100. Muy bien, Eric Daniel. 100, one. Oye, le puso ahí alguien, ve, oye, 100. Error de mano ahí, de dedo. Ok, one, solo one, mandó Edwin Ernesto. El autocorrector, teacher. El autocorrector. El autocorrector. Y uy, ahí me pusieron 100. Dios mío. 100, ok, ahí creo que error de dedo también. Ok, 100. Ok, nice, 100, nice. Vaya, vamos con otro, rapidito. Now we are going to write 87, 87. Vamos a ver el 87. 87, 87, muy bien. 87, muy bien, hasta el momento 87. Uy, ese Gabriela Elizabeth, ahí algo está malito.
87, muy bien. Uy, ahí de Marisol, ahí hay un errorcito. Bien, 87. Vamos a ver, 33. Terry, muy bien. Uy, ahí me mandaron un árbol. Terry árbol, 30 árboles pusieron ahí. Terry tree, ok, muy bien. Bien, por ahí vamos. Vamos, uno más. Ahora va a escribir el 13. Muy bien, ahí va, muy bien. 13. No copie, no copie. Usted lo tiene que escribir solito. 13. No está esperando. Ay, que lo ponga otro y después lo pongo yo. No, es al momento. Muy bien. Ahí está. Creo que ya la mayoría. Bien. So, let's see the next one. So, let's see. 107. Nice, Eric Daniel. 107. Nice. Hey, mira, ya pueden escribir los números. Bien, lo están haciendo. Nice. Ahí está ya varios. Now, let's see the last one. Vamos con el último. Vamos a poner ahora el 59. Muy bien, Eric Daniel. 50 nene. My goodness, ahí mandaron un 50 nene. 59. Ok, bien. 59. Bien. Por ahí más o menos, como le digo, yo le podría pasar dictando aquí, pero no hay tiempo, o sea, uno, dos, tres ejercicios nada más, porque no nos da el tiempo, pero mire, yo ya creo, no sé, que ya, creo que ya se los he dicho, si usted tiene dificultad en una palabra, haga una mini plana, no va a ser mil veces la palabra, pero ponga ahí en su cuaderno, ponga el número 11, 11, 11, 11, 11, unas 10, 15 veces para que se le quede la escritura y la próxima vez que usted escriba 11 ya lo haga como escribe el español, o sea, usted le dicta lo que sea en español, usted no ni siquiera se preocupa, y usted dice, dicte, yo escribo lo que usted me diga, porque usted sabe escribir español, lo mismo va a pasar con el inglés, o sea, usted le digan lo que le diga, usted lo escribe y ya, ¿por qué? Pues usted está consciente, tiene el recuerdo de, ah, me acuerdo cuando hice aquella planita que 11 se escribe E-L-V-E-N, right, 11, nice. Bien, déjenme comparto la pantalla nuevamente, espero que en serio que nos aprendamos los números para que no nos dé mucho trabajo acá. So, WH questions, mire, le voy a mandar esta imagen que tengo por aquí. Pónganme un mensajito ahí en el grupo, por favor, que saber por dónde anda el grupo de nosotros aquí. Gracias, ahí ya lo mandaron. Bien, vean ahí la imagen, ok. Thank you, Berro, thank you, Gedeo. Questions forms, ok. WH questions, no sé si alguna vez anteriormente usted ya había escuchado de esto. Si no, pues en este es el momento para que usted escuche los WH questions, ¿ok? WH questions, ¿ok? So, ¿por qué se llaman así, va a decir usted? ¿Y por qué se llaman WH? WH. Se llaman así por,
algunas razones. La primera es porque casi siempre, casi todas empiezan con una WH. Vean ahí la imagen que les he compartido en el WhatsApp. Mire, hay varias. Aquí el manual solo nos está poniendo tres. What, where and how. Y el who, cuatro. Ok. So, pero no son solo esas cuatro. Mire cuántas son las que yo le he mandado ahí. Son varias WH questions. Entonces, ¿por qué se llaman WH? Si yo mañana le pregunto... Si yo mañana le pregunto, why they are called WH questions? Porque la mayoría inicia con WH. Okay, because most of them start with a WH. Okay, por eso se llaman así. En algunos libros ustedes lo van a encontrar como information questions. Okay, information questions. Usted lo va a encontrar como preguntas de información. Con las preguntas, recuerda del verbo to be, la respuesta hemos dicho que siempre va a ser sí, niño. La respuesta siempre va a ser yes or no, right? Ay, no, discúlpenme, este perico que tengo aquí en la casa yo. Ah, no grite. Bien, so WH questions, dijimos que también se llaman information. ¿Por qué? Porque estas quieren más información. La pregunta quiere que la respuesta que usted dé tenga más información. Con el verbo to be, yo le pregunto, are you a student? Yes, I am, me va a decir usted. Usted me, le digo yo, are you happy? Yes, I am. Ok, so la respuesta en el verbo to be es sí o no. Y eso ya lo hemos visto. Que yo le pregunto, ¿ya comió? Sí. ¿Ya se bañó? No. O sea, las preguntas son así, o sí o no. Pero estas WH questions, no. Aquí la respuesta no es sí o no. Aquí la respuesta es qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, con quién. Como así, como que usted fuera detective cuando empieza a preguntarle a su hijo. ¿A dónde fuiste? ¿Con quién fuiste? ¿A qué fuiste? ¿Por qué fuiste? ¿A qué hora te fuiste? ¿A qué hora veniste? So, ahí usted no espera que le digan sí o no, sino que usted espera que le digan, ah, fui a tal lugar, fui con fulano, vine a tal hora, hice tal cosa. Esas son las information questions o WH questions, ¿ok? Entonces, esto usted lo va a seguir viendo, ¿ok? No se preocupe si usted me dice, mire, y es en esa foto tantos que mandó, ¿cuáles? Que yo no me los puedo. Ahorita, con que usted se aprenda los cuatro que tenemos acá en el manual, suficiente. Usted más adelante va a seguir viendo más WH questions y va a írselos aprendiendo, ¿ok? Ahorita nos vamos a quedar con los que tenemos acá en el manual. Vamos a ver, ayúdeme por favor, Flor Elizabeth, a leer la primera, la question and also the answer, pregunta y respuesta. What's your name? My name is Jill. Perfect, mire la pregunta, facilita, eso ya lo conoce usted, mire. What's your name, right? Mire la WH, ¿qué? Pero en este caso es ¿cuál es tu nombre, right? ¿Cuál es tu nombre? What's your name? Okay, let's see, continue with the next one. Elisa Arely, lea la siguiente, question and answer. Where are you from? I'm from Canada. Perfect, where are you from? I'm from Canada, okay. Where, ¿dónde? Okay, where, ¿dónde? En este caso, ¿de dónde eres tú? Yo soy de Canadá, okay. Where, ¿dónde? Okay, so continue, Claudia Jocelyn. How are you today? And who's fine? Perfect, lo que yo le pregunto a usted todos los días, right? How are you? Okay, how are you today? ¿Cómo estás hoy? I'm just fine, okay, estoy bien, I'm just fine. Y usted contesta, ya tienen otras opciones, right? So, Eric Daniel, continue with this one. Who's that? He's my brother. Thank you. Nice. Okay, who's that? Who? Mire, who? Who? ¿Quién? Okay, who es quién, pero para una persona.
¿ok? Para una persona. Who, como que yo le diga, ¿quién es usted? Who are you? Si yo le digo a usted, who are you? ¿Quién eres tú? ¿Ok? O usted, como por ejemplo, ve que va pasando alguien y dice, ¿quién es ese? ¿Quién va ahí? Right? So esa pregunta es who. Who's that? ¿Ok? ¿Quién es él? ¿Quién es ese? ¿Quién es el que va ahí? Right? He's my brother. Continue, Gedeón. No sé si activó el audio, Gedeón. Creo que no le escuchamos, Gedeón. Hay algún problemita técnico. No, 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 Gedeón. Sorry, no sé qué le pasa ahí, pero casi que no le escuchamos. So, Francisco, ayúdele, por favor, con la siguiente. How old is he? He's 21. Perfect. So la pregunta que acabamos de ver, right? How old is he? En este caso, el how es cuántos años tienes, ¿ok? How old is he? ¿Cuántos años tiene él? Jacqueline, G-E-I-D. Continue, please. What he like? He's very nice. Okay. What's he like? He's very nice. ¿Qué quiere decir eso? Si yo le pregunto a usted, what's you like? ¿Cómo es él? ¿Cómo eres? Si yo le pregunto a usted, what's you like, ¿cómo eres? Ah, yo soy bien enojado, yo soy bien alegre, y usted me dice, ¿cómo es usted? En este caso, ahí es, how is he, ¿cómo es él? He's very nice, pero si yo le pregunto, how's he like, ¿cómo eres? Right? So, the last ones, it says, who are they? ¿Quiénes son ellos? Ah, they are my classmates. ¿Qué dijimos que era classmates? Compañeros de clase, right? Compañeros de clase. Where are they from? ¿De dónde son ellos? They are from Rio. Ah, ellos son de Rio. And what's Rio like? Okay, ¿cómo es Rio? It's very beautiful. Es muy bonito. Bien, vamos a tratar de complete this conversation with the WH questions, then practice with a partner. ¿Lo hacemos de una vez o lo hacemos en equipo? Tomar una captura acá. En equipo. En equipo. Vaya, déjenme formar, pero tenemos, híjole, son las 45. Tenemos 4 minutos, ¿ok? Son 4 minutos. Vamos a hacer los grupitos algo grandes para que entre más rápido se ayuden. Bien, 4 minutos y vamos a poner ahí las WH questions. Fíjese si está preguntando de lugar, de persona, de manera, para saber si es where, who, what, or how. ¿Ok? So, ¿está claro lo que vamos a hacer? Ahí el grupo le mandó en este instante la captura, ¿ok? Tenemos 4 minutitos nada más porque pues el tiempo ya se nos va.
Esa será, ahí sí, where are you from? Yeah, where are you from? La respuesta, I'm from Turkey, from Istanbul. Correcto, correcto. Ajá, ¿de dónde eres, verdad? Sí. Vale, de ahí en la siguiente, sería como, what's Istanbul like? ¿Cómo es Estambul? Sí, ajá, sí. ¿Cómo es Estambul? Y de ahí le responde, Estambul is very old and beautiful. De ahí en la tercera A sería, what's your last name? ¿Cuál es tu apellido? Sí. What? Last name. De ahí, bueno, ya llegamos al tercero. La tres. La tercera de la A. Hi, la John. Tercera de... ¿Cuál? La de abajo. Tercera tres. De la segunda. El número tres de literal A. La número tres de literal A. Hi, John. How are you? How are you? Just fine. My friend Carolina is here. Carolina is here this week. Mm-hmm. Si no me equivoco, dice que estará aquí toda la semana de trabajo. Ajá. En Argentina. El literal Carolina. El literal la yo le puse what she like. ¿Cómo es ella? Sí. Sí, compañero. Así le he puesto yo también. Me confundí, pero sería en la pregunta de la A, Carolina, tal signo de pregunta. I don't know. Now here. Entonces ella estará aquí, ¿verdad? Sí. Y luego la siguiente pregunta, ¿cuál sería? Esa, porque ahí viene una pregunta. Ajá. What she like. Esa es la última. No. What? How old is she? ¿Qué edad tiene ella? Esa sería la última. Esa sería la última. How old is she? How old is she? No viene. She 18 years old. Está incompleta la imagen. No, vaya. Estamos en el tercer literal, ¿verdad? En la primera. Ajá. A es how are you. En la segunda A, donde dice Carolina, y son now here, abajo va what she like. Ajá. Y luego. Vamos a la tercera A, es who old is she? Y hay que mandarlo al grupo del WhatsApp. No dijo. No sabemos. Yo creo que lo vamos a resolver ahí. Yo también creo lo mismo. Ajá. Esa sería la última. Esa sería la última. Ah, ok. Hoy sí ya entendí. Hoy sí ya quedó. Y los otros dos habrán. Bueno, yo la verdad que no sé qué pusieron en la 3. En hi, John. Ahí dijo que era how are you. En la primera. Hi, John. How are you? Uh-huh. Y luego le contesta Carolina, I don't know here. Okay, welcome back. Creo que ya regresamos todos. Sí. Bien, por el tiempo, creo que ahí al final algunos estaban terminando, pero vamos a ver cómo sale. So, number one, vamos a ver. ¿Quién no le hemos preguntado este día? Hi, teacher. Me.
Claudia Beatriz, Edwin también, vaya. Claudia Beatriz, empieza number one, letter D, eight. That's the example. Look, who's that? Oh, he's a new student, right? So look, who's that? Okay, mira. ¿Quién es ese? Oh, es el estudiante nuevo. Okay, so Edwin, continue with the letter B. I think his name is Chinku. Continue, please. Chinku? Where he's from? He's from China. China. Okay. He's from China. Perfect. China. I think his name is Chinku. Okay. Chinku. Where is he from? ¿De dónde es él? Right. Where is he from? Ah, he's from China. Okay. Nice. The next one. Let's see. Celia Verónica. Celia Verónica no le hemos preguntado ahora. No nos podemos ir sin preguntarle. So number two, go ahead, Celia Veronica. Sir Hats, where are you from? I am from Turkey, from Istanbul. Continue. Continue, please. Unmute, Celia. No, y no la escuchamos, Celia, no sé qué pasó. Porque sí la escuchamos al inicio, pero no esto. No se la escucha. Bien, ayúdele Elisa Areli. Sería, what is Istanbul like? Istanbul is very old and beautiful. And veamos, Eric Daniel, continue with the last one, right here, that question. What's your last name? My last name is Erdogan. Okay, perfect. So, Sarah, where is Turkey like? Okay, it's from, no, aquí le dice, where are you from, right? Where are you from? I'm from Turkey, from Istanbul. Okay, and how it's Istanbul like? ¿Cómo es? Ah, Istanbul, it's very old and beautiful, right? Es viejo pero bonito. In the last, what is your last name? Okay, my last name is Erdogan. Nice. El último, terminemos esto porque el tiempo se nos va. Ayúdeme, vamos a ver, Gedeón, ¿ya tiene audio? Yes, teacher. Vaya, yes. Ayúdanos con la número 3. Con la 3. Hi, John, how are you? I'm just fine. My friend Carolina is here this week from Argentina. Carolina, I don't know her. What's she like? She's really pretty and very smart. How old is she? She's 18 years old. Yay, very good, Gedeon. Nice, bien leídito, Gedeon. Qué bueno, qué bueno. Hi, John, le dice. How are you? I'm just fine, my friend. Carolina, it's here this week from Argentina. Argentina, okay. So, Carolina, I don't know her. How is she like? ¿Cómo es ella, right? She's really pretty and very smart. And how old is she, right? Or how old is Carolina? She's 18 years old. Okay, very good. Okay, very good. So look, por aquí nos vamos a quedar y creo que con esto terminamos, ¿sí? Mire acá, tenemos algunos adjetivos que son descriptions, word descriptions. Okay, so tenemos 2 minutos. Ya no nos va a dar el tiempo. Mañana vemos.
Creo que la mayoría de ustedes se los puede, pero ahí está prácticamente la, el dibujo de la persona, ¿verdad? Por ejemplo, it's a talkative. Talkative es platicón, ¿verdad? Parlanchín, así como que no, gente que habla bastante, right? Talkative, hablantín. Ok, so shy, mire lo opuesto, ella es penosa, right? Ella no habla. Entonces, mañana los vamos a terminar de ver. Ahí terminamos y continuamos ya con la otra sección, ¿ok? Entre jueves y miércoles y jueves, creo yo que llegamos casi al final de la sección para que la última semana solo nos quede la última sección. Mire, terminamos entre ahora y mañana, entre pasado y el jueves la esta y nos quedamos con la última para la otra semana. Bien, tengo un minuto nada más. Déjenme validar por acá la asistencia. Verifíqueme por favor si está presente Beatriz del Rosario, Celia, Brenda Adriana, perdón, Brenda Adriana. No está. Celia Verónica. Present. Thank you, Celia. Daniela Gloribel. Present, teacher. Okay, nice. José Edgardo. José Edgardo Méndez. No. Bien, solamente quedó entonces con falta José Edgardo y Brenda y Beatriz. Rosario. So nice. Prácticamente time is over. Déjenme ver por acá. Siempre acuérdense que estoy colocando la asistencia. That's all. So mañana terminamos. Solo déjenme ver si se habrá conectado Karen. Una Karen por aquí. No, ¿verdad? No se mira nadie en los participantes. Quizás le dijeron que estaba usurpando el lugar acá porque no ha entrado nadie con el nombre Karen. So, time is over. Thank you for your time. Thank you for being in the class. I hope to see you tomorrow, okay? Llegamos a la mitad de nuestra semana. Mañana tenemos clase y el jueves, okay? So, thank you. Bye-bye. See you tomorrow. Good night. Bye-bye. Take care. Good night.